Hola niños, ¿cómo están? Aquí una vez más con matemáticas. Continuamos con multiplicaciones. Lo que haremos hoy será una continuación de lo que ya vimos en la clase anterior. Veremos conceptos como grupos y elementos, factores y productos, sumas iteradas, con ilustraciones, algunos algoritmos. Lo importante es practicar. En las páginas del libro ustedes van a continuar con varios ejercicios con el mismo método, las cuales deben respetar las instrucciones del libro. Hacemos un repaso de los términos que debemos aprendernos. En este ejemplo, vemos varios monos. Cuatro grupos de monos. En cada grupo hay cinco monos. Los grupos y los elementos se llaman factores. ¿Lo recuerdas? Cuatro grupos con cinco elementos en cada grupo. Se dice 4 por 5. Nos da como resultado 20. El resultado se llama producto. 4 por 5 son factores. Es igual a 20, que es el producto. Observa el siguiente ejemplo. Verás que son los mismos monos y la misma cantidad. Dime, ¿cuál es la diferencia? Muy bien. La distribución es distinta. Se reagruparon, formando otra cantidad de grupos con elementos. Ahora contamos 5 grupos. En cada grupo contamos 4 monos. ¿Lo observas? ¿Cómo sería la suma iterada? 4 más 4 más 4 más 4 y más 4. Sumando nos da 20. En la multiplicación sería 5 por 4, igual a 20. Los factores son 5 por 4 y el producto 20. Observa esta imagen. Tenemos 4 grupos, en cada uno hay 3 pinches. ¿Cómo sería la suma iterada? Bueno, sería 3 más 3 más 3 y más 3. ¿Qué multiplicación? 4 por 3 es igual a 12. Ahora, inventemos una historia que hablen de estos grupos y elementos. Yo tengo un ejemplo. Mi hermanita recibió de su cumpleaños 4 regalos. En cada regalo hay 3 pinches para el pelo. ¿Cuántos pinches le regalaron en total? Ahora te toca a ti y crea una historia. Oye, y que no sea igual a la mía. Mira este ejemplo. Cuenta una historia de esta multiplicación y luego completa. Observo esta imagen y se me ocurre la siguiente historia. En una vitrina de una panadería hay 6 trozos de queso. En cada trozo de queso hay 3 ratones comiendo. La pregunta sería, ¿cuántos ratones hay en total? Bien, reflexionemos. Los quesos representan a los grupos y los ratones a los elementos. La suma iterada sería 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3, 6 veces 3. Que en multiplicación sería 6 por 3, que es igual a 18. Ahora te toca a ti. Cuenta una historia. Crea esta historia. ¿Qué se te ocurre con quesos y ratones? Y que no sea igual a la mía. Observemos el siguiente ejemplo. ¿Cuántas tortas tenemos aquí? 4 tortas, muy bien. Cada torta representa un grupo. Entonces tenemos 4 grupos. Cada grupo tiene elementos. Y tú te preguntas, ¿cuáles son los elementos? Son los trozos. ¿Cuántos trozos tenemos en cada torta? Si lo contamos bien, tenemos 6 trozos en cada torta. ¿Cómo represento esto en multiplicaciones? Sería 6 por 4. Podríamos decir entonces, 6 por 4 es igual a 24. La respuesta sería, hay 24 trozos de torta en total.
Leamos esta historia. Recuerda, te tienes que imaginar lo que lees. Así puedes darte de la idea de lo que estamos hablando. En esta ocasión, cuenta. Don Pedro vende frutas en el mercado. Tiene 5 cajas con 3 plátanos en cada una de estas cajas. La pregunta sería, ¿cuántos plátanos tiene para vender Don Pedro? Si no lo entiendes, vuelve a leerlo. Llega hasta el punto e imagina lo que estás leyendo. Y continúa, hasta que comprendas la historia. No te apresures en leer la historia. Date el tiempo de comprenderlo y después piensa en cómo desarrollarlo. Pues bien, como ya lo comprendimos, ahora vemos qué desarrollo le debemos poner. Tenemos una suma iterada de 3. 3 más 3 más 3 más 3 y más 3, que al sumarlo nos da 15. La multiplicación sería 5 por 3, que es igual a 15. Entonces la respuesta es, Don Pedro vende 15 plátanos en total. Leamos la siguiente historia. Tomás se compró 4 bolsas. En cada una de ellas hay 4 canicas. ¿Cuántas canicas tiene en total Tomás? Pues bien, la suma iterada de lo que acabamos de leer es 4 veces 4. 4 más 4 más 4 más 4, lo que nos da como resultado 16. En multiplicación sería 4 por 4 es igual a 16. Y como respuesta, Tomás tiene 16 canicas en total. ¿Qué multiplicación nos da? Piensa y responde. ¿7 por 2? Muy bien. ¿Y qué resultado sería? 14. Presta atención al siguiente. En esta suma iterada, ¿qué multiplicación nos da? ¿6 por 3? Muy bien. ¿Y el resultado? 18. Muy bien, niños. Con la primera melodía de piano, In Flato Possiem y Serenade, ambas del gran compositor Franz Schubert, me despido recordándoles desarrollar las páginas del libro. Recuerden, continuamos con multiplicación en la próxima semana. Adiós.